Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69. Muy contentos de estar con todos ustedes y el día de hoy acompañado de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Muy bien, mi George. Gracias. Ay, tú Hola, sigues de hola. rojo, Philip. Ah, pues ya Ya te ves. gustó Ya que me te diga, gustó. ¿verdad? O sea, de rojo. Yo creo que sí, oye. Yo le doy pasos. Y Brazos. sí, te gusta. No, ¿qué? Ay, sí. Sí, hasta Jiménez. Ah, resulta. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de Doña Florinda Mesa, mejor conocida como Doña Chimoltrufia, ¿verdad? Ándale. Porque, pues creo que está lista para regresar, ¿verdad? A los Pues escenarios. sí, y la verdad es que sí se le extraña, porque, Ay, ¿tú la extrañas? mira, la realidad es que pues sí marcó una época en la televisión mexicana, digan que no, Como la Chimoltrufia. como la Chimoltrufia, como Doña Florinda, como, o sea, con sus personajes entrañables, cuando hacía esos personajes en la serie de Chespirito, que no eran para el Chavo del Ocho, y cantaba, a mí me gustaba, porque aparte ¿Cuál no cantaba? cantaba, hay una canción francesa que la de los tulipanes, ¿nunca la escuchaste? Ay, Los sí. tulipanes a velo son altos, Ay, sí, altos. Era, bailaba, te bueno, bailaba digo. y sí, pero es buena cantante. La verdad es que la señora tiene una voz muy bonita Pues y si la extrañas, pues ve su canal de YouTube, La Chimoltrufia de pues WhatsApp. yo soy uno de los 14,547 suscriptores que Tiene nada están más ayer. 14,500. Sí, fíjate, y se Ay, pero dio. si tiene más de 3 años ya con su Pues fue canal. en el 2016 que se dio de alta Pues con ese más canal. de 3 años ya va para Es que cuatro. yo creo que la magia de ella radicaba en la dirección de Don Chespirito, ¿no? Porque yo creo que la dirigía tan bien que le podía explotar estos dotes Lo histriónicos, chistosa. ¿sí? Y ya cuando hizo ella el personaje sola y acompañada de una voz en off, una chava, pues ya como que perdió la magia, perdió el encanto y esa conexión que tenía con Y la entonces, gente ¿cómo es que la y no extrañas y ni te gustó. gusta? Pues extrañó esa parte de cuando Don Chespirito la dirigía y hacía bien Ay, su entonces trabajo. extrañas a Don Pues Chespirito, no a también, Doña Chi. también. Oye, ¿a poco, a No a poco? Doña Chi. También extraña a la Popis, y claro que sí, ¿por qué no? A llorar la popis. No, Uriel. O sea, tanto como que la super extraño, no, pero pues sí hace falta en la tele. Y sobre Que te todo. hagas para acá, que hasta te vas. Mira. Ya vas a empezar a estar así conmigo, como si estuviéramos en un Pues sí, café. estás viendo que no veo tú y. Pues sí, pero ve a la cámara, si no me tienes que ver a mí, yo a mí que me ve, está bien que esté hermosa, pero. Ahora resulta. Hay más que No. ver en el mundo que a mí, Ah, ¿eh? bueno, no, sí tienes toda Hasta la dicen que razón. me quieres tronar mi cacahuate. ¿Yo? ¿Quién dijo? La gente dice, ¡Ay, yo no! ya no sé ni qué pensar. ¡Ah! Ay, creo que somos más chistosas que Doña No. Chimol, ¿verdad? Bueno, y luego, ¿y dónde va a regresar? ¿Qué va a Pues hacer? regresa al cine, regresa Ay, no, para un pues. Oscar también. Pues no lo sé, fíjate que quién Ay, sabe. capaz que un día le dan un Oscar a Pues Doña es Chimol. que tú qué sabes, a lo mejor en una de esas se lo gana. Pues mira, ahora Pero sí que. hacía buenas telenovelas de época y esas cosas, no era buena productora. Yo me acuerdo de ¿La dueña? aquella. Ah, la dueña Pues fue de ella. ella fue. Creo Muy que la buena. escribió también y aparte la produjo. Sí, ¿Por qué no pero hace esas cosas la ¿quién era señora? la dueña? ¿Lucerito o quién era? No, Angélica Rivera, La de ¿no? ella fue de La Angélica de Rivera, Angélica creo. Rivera, sí. Y bueno, creo que desde ahí le echó el ojo Peña Nieto, ya de haber dicho, no, pues sí está re. Mejor hubiera agarrado a Doña Chimol en Peña Nieto. Está repotable Por lo la menos gaviota, más dijo. culta, ¿eh? Culta sí es la señora. Sí, debe ser. Pero te digo, Tiene yo. muchos libros en su casa. ¿A poco? Bueno, pero eso no quiere decir que sea culta ni que los Ay, pues lea. no la oyes platicar, no habla como tú y como yo. Ah, bueno, sí. Tú y yo, porque no salimos del TV y novelas y Ah. TV Notas. Y Bueno, pues luego. ¿qué tal El que libro regresa? vaquero. Ah, ¿Cómo? también el vaquero. El libro Dime va, pero vaquero. yo digo el Ah, dime dime, vaquero. vaquero. Oye, pues Dulce Familia se llama la película que se va a estrenar el 10 de mayo en todas las salas de los cines mexicanos y en donde ella va a interpretar a una actriz muy famosa, una diva de las telenovelas. Y entonces, pues ella trata como de no morir o no dejar morir su carrera. Y es como una lucha ahí que tienen contra los millennials, que pues ya sabemos que los millennials pues como que no son muy amantes de la televisión. Y entonces ella dice que ahora pues las artistas de hoy pues presumen tener sus 2 o 3 millones de seguidores en Instagram y en Facebook y eso, pero que ella cuando hacía telenovelas, hablando del personaje de la película, pues tenía, la veían al momento más de no sé cuántos millones de 300 300 millones. millones de personas, ¿no? Ay, Cosa que bueno, porque puede no ser, había, ajá, pues no o sea, había más que exacto, ver. por eso, pero sí puede ser cierto, o sea, No, yo le tampoco es que creo. esté mintiendo, ¿no? La Mira, realidad es cuando que sí. tú y yo éramos niños, tú gordo y yo muy bonito,
Entonces, empezaba el Chavo del Ocho, ¿te acuerdas que empezaba a las 8 de la noche? No, perdóname, cuando yo era niño, el Chavo del Ocho ya lleva en su segunda repetición. Ay, bueno, la mía era en la cuarta. No. Contigo sí se estrenó. Yo nunca dije que lo inauguré. Mira, ya estás allá más contigo lejos. Contigo sí se estrenó, la verdad. Bueno, era a las 8 de la noche, y entonces lo ponías, y todas las televisiones de México, todas tenían eso puesto. Sí, el canal 2. El canal 2. ¿Qué otro canal había? Pues el canal de gobierno. Para caricaturas. Y el canal de gobierno que era el 13. Ay, que nadie lo veía. Nadie lo veía. Era todo, entonces todo mundo, el canal 2. Por eso, o sea, entonces, sí está bien. Pues pero obviamente, si éramos razón, 300 millones de mexicanos, todos estaban viendo. Está bien, pero sí tiene razón, o sea, la señora no está mintiendo, o sea, sí está diciendo la verdad. Y entonces, pero a fin de cuentas no va a ser su vida, pues ella nunca ni fue una diva. Ya sé, o sea, te estoy hablando del personaje. Ahora, se me antoja ver la película porque va a salir Fernanda Castillo, y ella me parece además de muy guapa. Entonces mejor sigue a Fernanda Castillo. Ah, bueno. Ay, Fili, pues es que ya te pareces a uno de los jueces de México, tiene talento, todo malo. Ojalá María José. Ah, no, que ojalá María José. Ay, yo pensé. A una amargosa que anda por ahí. Todo no. Diciendo porque tú te estás como confundiendo. No me estoy ya confundiendo. Ya crees que doña Chimol era diva. No, que o sea, no. No es vida real, es una película. Ya lo sé. Ya. Ay, qué fea de modos te has vuelto. Ya sentí como una abuela con su nieto. Ay, no, qué horror. Podría ser. Botijona, y así no quieren que le diga cosas. Nomás porque la tiene grande. Pues yo la tengo estrecha. Bueno, ¿se te antoja ver la película o no? A mí no. ¿En serio? ¿No viste el promo? Se los vamos a poner aquí el promo para que vean qué falso está. Tú que eres una diva. Y pues tú es que mira. No me dio risa. Imagínate, bueno, es que tampoco es un personaje cómico. Nadie dijo que está haciendo comedia. El personaje del promo es sobreactuado. Es un personaje ácido, un personaje que sí. No, exacto. Ya cuando tienes que explicar de qué es el personaje, pues. Bueno, ya, ella no lo ha explicado, pues ¿qué no lo ves ahí? Personaje. Y todos lo entendimos. Ay, bravo para Yalitza. Pues sí, no, doña Chimol. Y luego. Pues vamos a ver qué pasa con esta película que se estrenó. Sí les conté, creo, ¿no? Cuando la Cristal le dijo así. No. Ah, cuando le fuimos a una entrega, para los que no sepan, fuimos a una entrega de premios a Miami. Iba la Cristal, la cantante que es discapacitada. Y entonces, llegó don Chespirito con doña Florinda Mesano. Entonces, yo me había ido a hacer unas entrevistas ahí en la entrega de premios, y Cristal se quedó con otro amigo que se llama La Flies. Y entonces, estaba, ¿no? Y ella le decía, ¿quién llegó? No, pues, ¿qué tal? Ah, no. ¿Quién llegó? No, pues, ¿qué tal? Ah, sí, llévame a conocerlo, llévame a saludarlo, llévame a tomarme una foto, y así. ¿Quién llegó? No, pues, que llegó don Chespirito con doña Florinda. Ah, no, y el otro menso que no se acordaba cómo se llamaba con doña Chimol Trufia le dijo, ay, pues llévame, quiero saludar a don Roberto, dijo, ¿no? Que porque lo había conocido en su juventud, no sé qué contar. Sí. Bueno, ya total que ahí van, que ya estaba dando entrevistas el señor, estaba rodeado de gente, ya ves que ella lo traía empuje y empuje. Entonces ya llegan y nada, que los pelaban y nada, y estaban atrás. Entonces ya en una de esas, don Chespiro seguía dando sus cosas, ¿no? Fotos y todo. Y entonces ya desesperada la Cristal le hace a la Flies, ándale, ya háblale, ya dile que estoy aquí. Y entonces, oiga, señora, y ya voltea, ¿no? Y entonces oyó la Cristal eso, que ya ven que el Cristal no ve. Y entonces le dice, oiga, doña Chimol Trufia, quería ver si puedo saludar a don Roberto. Doña Chimol Trufia. Con mucho respeto. Bueno, la Flies me dijo que casi la cachetea la pobre Cristal. ¿Cómo crees? Pues imagínate, doña Chimol Trufia. No, pues ¿cómo no crees? Bueno, pues casi se murió. Ya volvió don Roberto y se la saludó muy bien, pero doña Chimol ya no la volvió a pelar. Ya no. Pues con justa razón, ¿no? Se llama Florinda.
A ti que es como que tú llegues, como cuando nos saludan ahí en cualquier lado. Doña Botija. No, No, pues oye, no. por cierto, sí hay de repente quien me manda Messenger y me dice, hola Boti, ¿cómo estás? La verdad, Ay, suena bonito. nada, que Con suena cariño, bonito, Boti. no, 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 Ay, no, malo que te no, dijera puerca. Boti, no, 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 boticona. no, 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 Boti, sí me han dicho Boti, Gordi. digo, yo saludo a toda la gente con respeto, que por cierto, ni siquiera me he puesto al corriente con todos los mensajes, Ay, con pero... respeto ya anda ligando, porque como le ofrecen dinero y le ofrecen ropa y le ofrecen viajes, a cambio del tremendo animalón que dice tener, Ah, porque yo no se lo he qué visto. dice tú dices yo no Pues digo, no, pues pues no es cierto. yo Tiene cuando he una dicho, miseria, miren, peor que yo. Y peludo. Puro pelo, así que ni haga, ni le den nada a esta botijona chismosa. Tú me Pues, dijiste, Boti, que te ay, ahora decía eso. yo te dije. Cuando te conocí me dijiste, no me das trabajo, me mide 22. Ah, porque dicen que se ¿Qué? tienen que acostar contigo para que estén en el programa. ¿Ah, se No, eso es tienen que acostar mentira. conmigo? Eso es Ninguno mentira. de los que ha pasado por aquí se me antoja, ni Manny, ni este, ni los otros menos. Ni los Cruz, otros. cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Que los Así que otros no. menos. No, no, nadie se tiene que acostar conmigo, aunque me lo propusiste. ¡Ah! Que quede claro. Las reglas las pongo yo. México tiene talento, ¿verdad, Boti? Así es, y A mucho ver, talento. enséñalo. Muéstralo. Oigan, pues ya nos van. ¿Cuándo se estrena su 10 de película? mayo, 10 de mayo de Ay, no. 2019. ¿No era en marzo? No, es en mayo, 10 ¿Y de para qué mayo del estamos contando 2019. desde ahorita? Tú Pues sabrá Dios si llegue porque al ya Día sa de las porque ya Madres. sacaron el tráiler, Yo, por no eso. ella. Yo. Porque ya sacaron el tráiler, por eso es que estamos comentando esta Pero nota. pésimo el tráiler, de veras, en buena onda. Está pésimo. Pues yo qué te digo. Pues yo qué les digo, pues a quien le guste la comedia de Doña Florinda Mesa, pues vayan a verla. Había que ver, digo, tampoco la A mí, crucifiques no, 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 yo no antes de estoy ver el diciendo que trabajo. la película esté mala. Dije, el promocional está muy sobreactuado. Se los vamos a dejar para que lo vean ya. Pues quien quiere ir a verla, pues véala, yo qué, Pues sí. ¿no? Pero a mí ni me gusta ese promocional ni me gusta el Pues trabajo que habría está que ir a haciendo en ver. YouTube. Y Ah, prefiero bueno. verla en el programa de Chespirito. Ahora lo que está haciendo en su canal de YouTube es que está subiendo los programas completos del Chavo del Ocho. ¡Ah, ya! ¿Y qué, Y y aún eso no así, tiene derechos de Televisa? seguramente sí, pero lo que quiere es aumentar suscriptores. ¿Y sí? Pero no. Tanto la está defendiendo el pobre, ¿para Que qué? no la estoy defendiendo, o sea, yo no soy Sí. fan de la señora, pero la verdad es que sí Ahora ya marcó, terminó pero sí marcó, negando. no, 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 sí marcó una No, época ¿quién de la dijo tele, la Cristo? Antes televisión. de que amanezca me Ahora, negarás tres ahora veces. ya Pobre de Doña Flori. No, 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 no. La señora marcó una época en la televisión y es lo que digo que qué bueno que ya regresa al cine, Ay, ¿no? bueno, lo marcó ella, María Antonieta de las Sí, Nieves, Kiko, claro. Don Chavo, Pues fue todo, el, pero pues ya ahorita fue un no grupo de, funcionan. no, pues, no lo sé. Mira, una vez que se estrene la película y que veamos que es un fracaso, pues entonces ya podremos decir, a lo mejor les funciona y a lo Don mejor les va Jaimito bien. el Don Jaime, cartero, no, ya murió Don Jaimito. pero también Que en paz marcó. descanse. El Sí, del claro, pueblo de sí. Parangaricutiri, Para, Mericuaro, no, era ¿no? Ah, no, esa era la India espérame, María. Tangamandapio, sí, es cierto. Tangamandapio, un Y que lugar. existe Tangamandapio, dicen. Y que tiene arbolitos llenos de Ah, fruta, no, es, con con crepúsculos cocúsculo. arrebolados. ¡Ah! Pero que Ay, sí pero ¿te existe. acuerdas de la abuela de la Chilindrina? Ah, sí, de Doña Nieves, cómo no. ¿Verdad que era más chistosa que ella? Cómo no, Me sí, gustaba. vaciado. Y tú eres como la bruja del 71 engorda. Ah, ¡Ya nos no, no, vamos! no, 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 Sí, ya no, Lili. no, 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 no. Además, ahora sí me puedes decir Boti porque tú eres la chimoltrufia. Y el Manny, el Chompiras. Ya está, Ay, ese no era el Chompiras. A No, el ver. Chopi, ¿qué decía tú? No, pues que. Ay, ¿Qué Boti, pasó, Boti, Boti? Boti. Decía, Ay, ay, sí. Boti, No, eso decía Doña Así Chimo. decía. Decía, ay, bo, cuando se enojaba. Ay, Boti, Boti, Boti. Pues ya nos vamos. Ay, don Somos muy Chimo. chistosos los tres. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Ay, un día tendremos un programa como el del Chavo. Ay, sí, ajá, ¿versión qué? Pero yo en sexy. Ajá, tú en tanga y ligueros, no, güey. Ya nos vamos. Esto fue En En Shock. Shock. Gracias, No, Philip. gracias a ti, mi George. Ay, ya vete. Bye. Adiós, adiós. Bye, adiós. Adiós, Philip. No, pero en serio, a mí sí me Ay, gustaba ya, el me Chavo del hartas. Ocho. A mí sí me gustaba. Y cuando cantaba La Bonita Vecindad, ¿a poco no ¿Cuál te era gustaba? la bonita Pues vez? qué bonita vecindad, ¿a poco no te gustaba? Ay, qué bonita. Toda gorda. Ay, no. Ya vámonos. Adiós.